Hace 2 meses atrás hemos salido aprobados de un proyecto local que presentamos para la gente de Salta Forestal, sobre todo la gente que pertenece a la asociación Criollo Unidos, a través del cual nos va a permitir hacer varias tecnologías apropiadas de avances y conseguir fondos suficientes como para poder asistirlo técnicamente. Mucho más que en años anteriores, digamos. A su vez, este proyecto está relacionado a otro proyecto a través del cual se consiguieron algo de semillas, de pasturas, se consiguieron alambres para mejoras, así que yo creo que se van a complementar entre esos tres proyectos en algo positivo, digamos, para mejorar un poco la producción de los pequeños productores. A través de ese proyecto nos va a permitir aplicar una serie de tecnologías para que ellos mejoren sus índices productivos. Y al mejorar los índices productivos, por supuesto que mejora la rentabilidad de la economía familiar, digamos. Aparte de emprender nuevas actividades alternativas, mejorar un poco la producción caprina, hasta incluso algo sobre huertas, que algunos que están interesados en mejorar un poco el tema ese. Y después, bueno, al aumentar los porcentajes de estete y esas cosas, la rentabilidad va a ser mucho mejor. O sea, la idea es empezar con una buena selección para tratar de eliminar todo lo que es categorías improductivas y trabajar con menos animales, pero que a su vez sean vientres más productivos. Por el momento eso no es un problema que puede llegar a preocuparse a esas personas que son poseedoras, digamos, de esos puestos con ánimo de dueño, que esa es la caracterización, cómo están categorizados, digamos, ya que ellos tampoco pueden hacer grandes avances en desmonte ni habilitación de tierras, ya que solo son poseedores, digamos, no son titulares. Pero logrando todo lo poco que están haciendo de a poco, eso le da mucho más fortaleza, digamos, como para lograr tener más respaldo también y más apoyo, digamos, y ver que realmente sí pueden mejorar la producción, cosa que le interesa a la provincia. El tema porcino pasa por lo que hoy en día sí o sí es necesario trabajar con mayor eficiencia y tener escala, o sea, tener volumen de producción. Y la única forma de lograr eso es a través de las capacitaciones y a través de del agrupamiento, el asociativismo, digamos, entre productores para poder llegar a tener escala. Hoy en día el tema porcino es una actividad que viene creciendo, todos los años viene creciendo, el consumo va creciendo, la producción va creciendo. El tema carne siempre va a tener un buen valor. Hoy en día sustituye mucho a las otras carnes, carne bovina y carne aviar, así que estamos hablando de 17 kilos per cápita hoy en día y la idea es llegar a los 25 kilos en los próximos años y eso es muy factible de lograr. Lo que sí, el pequeño productor tiene que convencerse de que tiene que mejorar sus índices productivos, o sea, tiene que tratar de ser más eficiente porque hoy en día el mercado está buscando calidad. Calidad, y la calidad solo se logra haciendo las cosas bien, digamos, con una buena alimentación, progresando, capacitándose con buenas instalaciones.